Que entré ayer en Infran diciendo que son extraordinarias. Formosa tiene prácticamente una emergencia habitacional. El 80% de las viviendas no tienen títulos, las entregan sin títulos. Y en Nainé hemos visto estos últimos días esto, ¿no? Un intendente entregando casas de palma que no cumplen con ninguno de los requisitos de los organismos internacionales, ¿no? La agua potable no tiene, energía eléctrica no tiene, cloacas no tiene. Entonces, han estigmatizado la pobreza. ¿Antes dónde vivía? ¿En qué situación? Vivían en casas de palmas iguales. La misma intendencia, le construyen la casa, cuando se cambian le queman la casa para construirla, ¿no? Para mostrar que hay una casa supuestamente nueva. Somos 7 chicos y 2 grandes. ¿Viven todos acá en tu casa? Sí, todos juntos acá. Y esta casa hicimos nosotros porque donde vivíamos la señora era que nos echó ya. Y entonces yo vine, me decidí, vine y hablé con el intendente a ver que me consiga mi lugar y me consiguió acá mi lugarcito. ¿De qué viven con tu marido? Y de la changuita, y entonces yo me voy a pedir así... ¿Cómo te voy a decir? Ayuda, sí. ¿Podemos pasar a conocer? Sí. Acá viven 9 en total, me decías. Sí, vos 9. Con tu marido y sí. los 7 chicos. Sí. ¿Tienen electricidad? Sí, tenemos luz, sí. ¿Y agua también? Sí, agua. Sale, hasta el mediodía sale el agua, que después ya no sale más. La municipalidad estuvo inaugurando algunas de estas casas hechas de palma y demás, que... entregaron ahora en estos días. ¿A ustedes les vinieron a ofrecer algo más? ¿Alguna cosa nueva? ¿Algo para, no sé, para no, los pisos, no, por ejemplo? No, nada. Nos llamó la atención el hecho de que en las condiciones en que fueron atendidas, la calidad de la vivienda que publicitaron como gestión de gobierno, gestión de gobierno municipal. Que estuvimos charlando con ella y nos confirma de que el material tuvieron que conseguir ellos, pero en el caso de la mano de obra para la construcción la puso la municipalidad. Esto es algo muy precario, se van a dar cuenta el tipo de piso que tiene, son muy cuestionables, la construcción misma no tiene la funcionalidad para que una familia viva en este tipo de vivienda. Si bien es una solución que según el municipio es temporario, de alguna manera, bueno, la gente espera otra cosa. ¿Lluvia cómo haces? Sí, ahora no me puedo acostar acá porque está lloviendo y se aplica todo y me voy a la casa. ¿O cuándo les entregó el municipio la casa? ¿Cuándo terminaron de hacer? ¿Los materiales te los dio el municipio o eran tuyos, la palma? Las palmas no, las palmas son mías. ¿Eran tuyas? Sí. ¿Cómo las conseguiste? De mi hermana nomás me dio todo. ¿Y el municipio qué hizo? ¿Vino y lo levantó? Levantaron ellos. O sea, básicamente te pusieron la chapa nada más. Sí. ¿Piso o nada, tierra? No, nada. ¿Tierra? ¿Agua tenés? Sí. No. ¿Electricidad? No, nada. Si no para de llover, ¿qué haces? Y no sé. Ahí estaba viendo un gran trabajo de Tomás Vidal. Casas de palo. Cuando se anuncia, como lo veías, era un logro. Cuando lo empiezan a putear en las redes... lo cambian y dicen que es una casa temporal. Es increíble, ¿no? Esto pasa en la provincia de Infran. En este caso es el intendente de Laguna Nainec. Pero así podríamos contar un montón de cosas, ¿no? De esa provincia que cada vez sigue asombrando más, ¿no? Yo, la verdad que la barba se me puso blanca de tanto... desmentir y desmontar tantos operativos. Ya en mi canal, en YouTube, insisto, puedes ver la cantidad de operativos contra esta provincia, mentirosos, que tuvimos que desarmar. Porque si no queda instalado en el país. Yo sé, el gobernador dice, ¿qué importa? A mí me votan los formoseños. Y los formoseños estamos esclarecidos. Lo sé. El intendente de Nainec dice, ¿qué importa lo que diga la NEM? A mí me votan en Nainec y la gente de Nainec sabe cómo es la historia.
Ya sé. Ahora, yo no puedo, como ciudadano formoseño, como periodista, ver que se construyan mentiras. Vos podés informar, te podés tragar una noticia falsa sin querer, porque son cosas que pueden pasar en nuestra profesión. Podés estar de acuerdo o no, yo con Wiñaski no estoy de acuerdo en nada, nada. Pero el tema es cuando se sale a construir la mentira. O sea, se planifica. Vamos a hacer esto, 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 y planificás y estructurás la mentira. En este programa te hemos mostrado cómo la productora de La Nata en el momento, en su momento, Paulita y Rodrigo Alegre, en una escuela de estas hermosas escuelas, de las mil y pico de escuelas que tenemos en Formosa, en el oeste, organizaban la mentira de que todas las escuelas eran sin techo y sin paredes. La organizaba dentro de una escuela. Yo te lo mostré. Te mostré cuántas veces, te mostré cómo organizaban las mentiras y quiénes eran. Siempre son los mismos. Ahora, en lugar de Naidenov y Burjaile, que no sé dónde están, aparece Neme, la nueva operadora. Se hacen la competencia a ver quién miente más a nivel nacional. En aquel caso salió el senador Naidenov sentado testimoniando que así son las escuelas en Formosa. Nosotros que vivimos en Formosa sabemos cómo son. Ahora, esto pasó esta semana, este informe, por un canal que se ve en todo el país. Y todo el país dice, mirá lo que son los planes de vivienda, entre Vidal que dice que ese módulo sin terminar son las viviendas que se entregan acá, y es mentira, mentira de Vidal, mentira de Quique Ramírez, mentira de esta gente. Esta gente hace de la mentira, generan odio con la mentira. Ahora sale este informe diciendo que en Nainec se entregan planes de vivienda, viviendas de palmas, ranchos. Nosotros vivimos acá. La gente que me está viendo en Nainec, donde vive este señor que se presenta como periodista, que es Oscar Infram, cuya señora fue diputada durante 4 años, diputada del Grupo de Cambiemos, 4 años, que su hija fue titular del ANSES en Clorinda también, durante 4 años, ¿no? Después hablan de la casta política, pero cuando ellos tienen la oportunidad se acomoda toda la familia y viven de la política. Todos. Bueno, lo veías a Infran decir algo, le surgió una honestidad, una solución temporaria. Ya vamos a ver si es una solución temporaria. Decía Infran este, el Oscar, la gente espera otra cosa, lógicamente, todos esperamos que todo se mejore, que todo sea mejor. Ahora Neme decía, en el medio del monte, de que no había cloacas. Yo le pregunto a Neme, que le pregunte a su amiga Vidal y a su íntimo amigo Larreta, si en la Villa 31 hay cloacas. Capital Federal, Cava, Centro, esa villa, esas 50.000 personas, ¿tienen cloacas? No tienen cloaca. Y ella pretende que en el medio del monte formoseño haya cloacas. ¿Pero esta señora vive en la realidad? Ya su ambición de protagonismo la está llevando a hacer cualquier cosa y a decir cualquier cosa. Cálmese, señora, mire, acá me han aconsejado que le aconseje tomar, se llama Aplaxolam. Yo no sé si el camarógrafo está con nosotros. Tomamos esta cajita de Aplaxolam. Aplaxolam es un biorrelajante. Relájese, piense un proyecto político serio. Aplaxolam. Se toma una pastillita de Aplaxolam, duerme tranqui a la noche. Piensa en un proyecto de provincia mejor, alternativo al de Gildo Infram. Lo dejo acá con los coreanitos que representan dos modelos. Y no salga a decir las cosas que está diciendo, mintiendo de la forma que miente.
Veamos ahora el mismo informe de NEME y TN, pero con la verdad. El mismo informe, pero con la verdad. Míralo. Mirá las viviendas sociales que entrega Gilda Infran diciendo que son extraordinarias. Formosa tiene prácticamente una emergencia habitacional. El 80% de las viviendas no tienen títulos, las entregan sin títulos. Antes vivía con mi padre y eso, y ahora gracias a Dios que me salió la vivienda. Somos un grupo de familiares de cuatro, tengo dos chicos, que gracias a Dios ahora tenemos un colegio, escuela, todo. Estoy muy contento y estoy llorando. Ve contento y feliz. De esta forma, el Poder Ejecutivo avanza en el objetivo de posibilitar el acceso a una vivienda digna, con título de propiedad. Con título de propiedad. Lo que garantiza una mejor calidad de vida para los formoseños. El 80% de las viviendas no tienen títulos, las entregan sin títulos. Y en Nainé hemos visto estos últimos días esto, ¿no? Un intendente entregando casas de palma. Somos siete chicos y dos grandes. ¿Viven todos acá en tu casa? Sí, todos juntos acá. Y esta casa hicimos nosotros porque donde vivíamos la señora era que nos echó ya. Y entonces yo vine, me decidí, vine y hablé con el intendente a ver que me consiga mi lugar y me consiguió acá mi lugarcito. Vos sos la que apareciste en la tele. Sí, yo era la que apareció. Entrevistada por el señor Oscar Infran y por otro equipo. Sí, sí, sí. ¿Vos de qué nacionalidad sos? Paraguay. Paraguay. Sí. ¿Igual que tu pareja? Sí. Igual que tu pareja. Cuando viste un terreno fiscal, un maldío, vos quisiste acercar tu casita. Sí, porque viste que, como había mencionado, le había mencionado a usted, era que no vivíamos en casa que no hemos hecho la señora. Y nos apuramos, entonces vinimos y pedimos. Y eso es lo que me ayudó. Sí, el municipio, ¿no? Sí, me ayudó. Con lo que podía, ¿no? Sí, con, sí. En sí. Realidad es una urgencia porque vos estabas en una situación muy vulnerable. Muy bueno, sí, eso sí. Te echaron de la casa donde vos. Sí, y eso es lo que yo dije, porque tengo siete chicos y me echaron de la casa ajena. Sí. Y me dijeron, ya tenía que ir. Y prácticamente vivías con algo. Sí. Nos llamó la atención el hecho de que en las condiciones en que fueron atendidas, la calidad de la vivienda, la construcción misma no tiene la funcionalidad para que una familia viva en este tipo de vivienda. Si bien es una solución que según el municipio es temporario. Entonces, lo más urgente era hacer en cualquier lugarcito, era una casita para, con techo donde vos puedas estar con... Acá viven nueve en total, me decías, sí, vos nueve. Con tu marido y los siete chicos. Sí. ¿Tienen electricidad? Sí, tenemos luz, sí. ¿Y agua también? Sí, agua. La agua potable no tiene, energía eléctrica no tiene. ¿Vos tenés un chico que tiene problemas? Sí, tengo un chico. ¿Cómo se llama tu nene que tiene problemas? Ángel Sebastián. Ángel Sebastián. ¿Y qué problema tiene? Nació con los labios por ahí y está ladrando muy bien. Y es, ahora estás en trámite de hacerle una cirugía. Sí. En el hospital de la UNOLAN. De la UNOLAN. Sí. Y tenés turno la semana que viene para hacerle una cirugía. Sí, ayer tenía que ser así. Hoy tenía que hacer la cirugía, pero se cambió de turno. Sí. ¿Y cómo es la atención cuando vos fuiste al hospital de la UNOLAN? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo te atendieron para darte el turno? Para sí, hacer... me trataron demasiado bien. Me trataron bien. O sea, cada vez que yo me voy, me tratan bien. Es decir, la atención es excelente. Sí, la atención es excelente. Nunca me hicieron de menos ni nada. Sí. ¿Vos te pidieron permiso para entrar en tu casa, firmar tu casa? Sí, me pidieron permiso, pero ellos me dijeron que era para una ayuda. Para que ellos me ayuden. Sí, me pidieron permiso, pero ellos me dijeron que era para una ayuda. Para que ellos me ayuden. ¿Y llegó alguna ayuda de esta gente? No, todavía no. ¿Pero nunca llegaron con la ayuda? Nunca llegaron con la ayuda. Soy pobre y necesito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto, eso es.
pero siempre el municipio y, como decía, el sistema de salud siempre ahora ayudándote, y desde el municipio siempre se te ayuda y se te asiste. Sí, sí, yo sé, eso también dije, yo nunca me dije que ustedes me ayudaron. Pero eso recorta, ahorita va recortando. Y bueno, cuando se dé la posibilidad de que tengamos un lugar mejor, que vos tengas la posibilidad de tener tu documento de radicación, bueno, vamos a generarte un espacio, un terreno, para que vos puedas tener tu casa propia y puedas tener tu terreno propio. Es increíble, ¿no? Esto pasa en la provincia de Infrán, en este caso es el intendente de Laguna Nainec, pero así podríamos contar un montón de cosas, ¿no? De esa provincia que cada vez sigue asombrando más, ¿no? Sí, asombra. Si viniesen con las cámaras sinceramente a mostrar la verdad, les asombraría, muchachos porteños, lo que hacemos aquí en Formosa. Fíjate vos que en el mismo informe se desmienten. Ella, Neme, mentirosa como ella sola, diciendo, no hay luz, no hay agua, no hay cloaca en el medio del monte. Y en el mismo informe, ellos mismos le preguntan a la señora dentro de su casita de palma, ¿tiene luz? Sí, tengo luz. ¿Tiene agua? Sí, le muestra el agua. En el mismo informe, no tengo que desmentirlo yo. Pero Wiñaski no está para pensar demasiado tampoco. No importa, están para ensuciar a Formosa. Y muchos de los que replican en las redes sociales tampoco piensan. No piensan, no razonan, pero ¿cómo? Si acaba de decir que no tiene agua, no tiene luz, tiene agua, tiene luz, dice la señora, es una contradicción. Bueno, las mentiras se caen fácilmente, Neme. Y no sé a dónde quiere llegar con mentiras. Y más cuando el pueblo la va siguiendo y va viendo todas las mentiras, el año que viene, ¿quién te va a creer, Neme, para votarte? Si ya estás mintiendo. No quiero pensar lo que va a hacer el año que viene. Tómese una Plaxolam, relájese, piense, porque necesitamos una oposición más seria.